Muchos de vosotros habréis gastado más de una moneda en algún juego de esta saga, conocido en algunas zonas como Buster Bros y en otras como Pang. Mitchell Corporation popularizó este juego allá por el ya lejano 1989. Pang se convirtió en un clásico nada más salir en los recreativos, y además de otros videojuegos que trataban de plagiar su concepto, tuvo varias continuaciones como Super Pang en 1990, Pang 3 en el 95 y Mighty Pang en el 2000. Siempre con la misma premisa, quizás con ciertas variaciones y agregados, pero siempre basado y fundamentado en la misma mecánica. Cada entrega de Pang ha explotado, nunca mejor dicho, esta genial idea que enmascara en un juego de acción lo que es en realidad uno de puzzle. En esa mezcla tan bien balanceada radica su gran éxito. Y es que a veces una idea sencilla, bien llevada a cabo, sin fisuras, sin complicaciones, es suficiente base para estar décadas siendo explotada sin que se resienta. Pero, amigos y amigas, esto es también un arma de doble filo, porque cuando tienes una base tan sólida, un juego tan puro, cuesta salirse de él, cuesta variarlo una vez decides salirte de sus encorsetadas reglas. Normalmente son estudios externos los que cogen esas mecánicas atemporales o esas bases jugables y las expanden, y esto lo podemos ver claramente con el ejemplo de Pang. Spheroids, del estudio español Eclipse Games, es uno de estos juegos que han tomado la esencia del Pang original y la han expandido convirtiéndolo en un plataformas de acción, disponible para la Nintendo Wii U y también en la plataforma Steam para PC. La aventura se desarrolla progresivamente añadiendo nuevas mecánicas. En un principio se cuenta con la capacidad de salto y una pistola lanzataladros que destruye a los enemigos y algunos bloques. Puede dispararse hacia arriba al más puro estilo del tradicional Pang, pero también hacia abajo mientras está saltando. El desarrollo de cada nivel tiene una serie de zonas cerradas que son como un escenario del clásico y no nos permiten avanzar hasta que no se hayan destruido todos los enemigos que hay en ella, pero otras secciones son más de plataformeo sin la obligación de eliminar a los enemigos. También hay otras habilidades de interés como la posibilidad de que, durante un tiempo, pueda invertirse la gravedad de nuestras botas y así andar por el techo. También destaca la variedad de enemigos, la inclusión de power-ups y los particulares gráficos que a unos pueden encantar y a otros puede no convencer, pero siempre sin olvidar su origen arcade, un juego rápido, no muy largo, pero con una dificultad bastante alta, una buena demostración de cómo evolucionar unas mecánicas antiguas en un juego relativamente moderno. Pirate Pop Plus tiene muy claro en todo momento lo que quiere ser, y lo consigue. Este juego nació como una recreativa, un juego arcade que quiere ser tu mejor aliado en los momentos que quieras echar partidas cortas y frenéticas, o tengas algún rato muerto entre otros juegos más serios. Quiere que consigas la mayor puntuación y le da igual las excusas que eches. Quiere verte morir una y otra vez y quiere que las ganas de pulsar otra vez estar sean irrefrenables. Y todo esto con tan solo dos mecánicas, simple pero efectivo. La primera ya la supondréis, sacada directamente del Pang, tendremos un disparo que llegará hasta el techo en busca de explotar las malditas y diabólicas burbujas que pueblan nuestra pantalla monocromática. La segunda mecánica es la que le da la gracia a este juego. Cada una de las cuatro paredes que conforman nuestro único escenario van a poder ser pisoteadas por nuestro aguerrido pirata, ya que la gravedad aquí será nuestra aliada o será nuestra enemiga. Tendrás que aprender a dominar estos cambios gravitacionales para poder así caer encima de las burbujas y explotarlas como un Super Mario cualquiera. Solo así podrás empezar a encadenar combos como un cosaco y empezar a sacarle jugo a este divertidísimo arcade que tienes disponible en 3DS, Wii U y en tu PC a través de Steam. Power-ups, rankings mundiales de puntuaciones, multitud de secretos, posibilidad de personificación de la interfaz y la paleta de colores, diferentes personajes desbloqueables, un arcade extremadamente difícil, digno de un pirata.
Y llegamos a mi favorito, The Book Butcher no esconde sus raíces, por lo que las mecánicas de juego no difieren en demasía respecto a la recreativa original. Más que un giro o reinvención, lo que ofrece es una puesta a punto con distinta ambientación. Ya no vamos recorriendo localizaciones emblemáticas del mundo real en la piel de un chavalín. En su lugar, encarnaremos a un especialista en exterminación de bichos alienígenas a través de las instalaciones en las que trabaja el científico que nos ha contratado. No es que la historia tenga mucha relevancia, pero los diálogos entre ambos personajes nos irán llevando de la mano a través de los diferentes mundos y pantallas. Estas conversaciones refuerzan el humor general del título y no entorpecen el ritmo, y en más de una ocasión nos van a sacar una carcajada por su extrema absurdez. Las burbujas aquí han sido sustituidas por bichos, una amplia variedad de ellos. Este es uno de los puntos fuertes del juego. Las impersonales burbujas dan paso a unos enemigos cargados de carisma y genialmente dibujados, e incluso tendrán más de una referencia a videojuegos históricos. El otro punto fuerte del juego es la personificación del personaje. Como si fuera un roguelike al uso, tendremos oportunidad al inicio de cada partida de invertir los puntos conseguidos en diferentes power-ups o mejoras básicas, además dándole un cierto toque rolero que le sienta genial a la jugabilidad del título. Este Book Butcher es un juego redondo con un arte y gráficos increíbles. Tenéis la oportunidad de conseguirlo tanto en PC, PlayStation 4, Xbox One e incluso hay una versión para móviles Android. Si os gusta el clásico punk, os insto a que lo probéis, es su evolución más lógica y conseguida. Como hemos visto, a veces las mecánicas más simples o los juegos más clásicos y cerrados pueden abrirse a las nuevas corrientes de juego, tan solo hay que saber explotarlos debidamente y no quedarse encallado en las antiguas mecánicas. Espero que los fans de la saga Punk disfrutéis de estos juegos. Nos vemos en el siguiente vídeo.